Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo, y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no estás viendo este video desde YouTube, te invito a buscarnos como Woman Adventures y visualizar más de nuestro contenido. Hoy hablaremos acerca de el gallito de las rocas, el ave nacional de Perú. La naturaleza está llena de colores vibrantes. Muchos de esos llamativos colores se los debemos a los plumajes de las aves del mundo. Desde los bosques de la Amazonía hasta las islas más remotas de África o el Pacífico, son cientos las especies que cautivan al mundo con sus peculiares colores. Dirigiéndonos hacia Perú, este país es uno de los más megadiversos del mundo. Es el segundo país con mayor número de especies de aves en el mundo, con sus 1860 especies. Es el primero si se considera solo especies endémicas. En los últimos 30 años se han descubierto nuevas especies, dos en promedio por año, aunque también, en los últimos tiempos, muchas especies de animales han desaparecido o extinto por diferentes causas, como el crecimiento excesivo de la población humana, el uso excesivo de los recursos naturales y muchos otros motivos. Entre las variadas especies exóticas, existe una que es muy llamativa, colorida y bastante interesante, el gallito de las rocas. Esta ave recibe otras denominaciones como el gallo de la peña andino, gallito de monte, berreador, chaperón o igualmente, tunki, su nombre en lengua quechua. El nombre común de esta ave es debido a su cresta aplanada lateralmente como la de un gallo, y a su hábito de anidar en cuevas de paredes rocosas. Su nombre científico es Rupicola peruviana, palabras que derivan de los vocablos latinos rupes, que quiere decir roca, y peruvianos, que se traduce como que es de Perú, vocablos que unidos significan ave de las rocas del Perú. Esta especie fue descrita por primera vez por el naturalista británico John Latham en 1790 con el nombre científico de Pipra peruviana, cuando visitó el valle y hoy provincia de Chanchamayo en la región de Junín. El gallito de las rocas forma parte del orden de los paseriformes de la familia Cotingidae, una perteneciente al género Rupicola. Su pariente más cercano es el gallito de las rocas guayanés, cuyo parecido es notable por la increíble belleza de su plumaje. El tunki es nativo de la región andina y amazónica de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Habita entre los 500 y 2400 metros de altura. Se distribuye por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y el centro oeste de Bolivia. Su hábitat es conocido como yungas, entre barrancos y quebradas, en la parte baja de las ecorregiones del bosque andino, caracterizada por una vegetación de bosque húmedo, nuboso y denso, además de que prefiere un hábitat rodeado por ríos de montaña con variaciones estacionales en su caudal. De igual manera, su hábitat debe presentar líquenes, musgos, fuentes de agua, sombra o poca luz y humedad. Estas características garantizan que su nido no se seque, lo que evita que se fragmente cuando la hembra se siente sobre él. El gallito de las rocas se caracteriza por poseer un plumaje muy bello y llamativo. Esta especie presenta grandes diferencias entre el macho y la hembra, es decir, una especie de ave que presenta un profundo dimorfismo sexual en el color. El macho tiene la peculiaridad de poseer un plumaje lleno de colores vibrantes y relucientes. Presenta el color negro, rojo anaranjado intenso y gris perla en las alas, ojos naranjas y patas y pico de color amarillo. El gallito de las rocas hembra posee un plumaje que a simple vista es predominantemente marrón y rojizo oscuro. Ambos sexos tienen una cresta de plumas en forma de disco permanentemente desplegada, mucho más grande en los machos. El tunki es de tamaño mediano, de unos 32 centímetros. Su vuelo es fuerte y veloz. El gallito de las rocas se alimenta principalmente de diversos frutos, especialmente los de alto contenido proteico. Ocasionalmente,
también se alimenta de insectos y vertebrados pequeños. Son casi exclusivamente frugívoros, excepto los pichones que son alimentados con insectos durante las primeras semanas. El gallito de las rocas digiere y dispersa las semillas de los frutos que come. Por este motivo, es un ave que sirve como instrumento de la naturaleza al preservar su entorno ecológico. De esta forma, el gallito de las rocas es responsable del crecimiento y la propagación del 80% de las frutas de estos hábitats. Estas aves viven en grupos de 10 a 20 individuos. Es muy raro encontrar un gallito solitario, ya que siempre viven en pequeñas comunidades. Permanecen ocultos la mayor parte del día y solo salen al bosque en determinadas horas para cumplir con sus necesidades más apremiantes. Por ejemplo, ha sido documentado en las orillas de los ríos, bañándose y tomando agua. Como es el caso de la mayoría de las aves, la reproducción del gallito de las rocas abarca todo un complejo proceso de cortejo previo que implica grandes acrobacias desplegadas por el macho. Cuando la temporada reproductora llega, esta ave se pasa casi todo el día en los árboles. Los machos danzan ejecutando una especie de brincos y lanzando fuertes sonidos con la finalidad de atraer a las hembras. Estos sonidos son como una especie de ronquido que también se escucha si el ave se asusta o si está lejos de su territorio. Este comportamiento cargado de un despliegue colorido de plumajes y cantos es denominado lek. Se repite durante varios días hasta que la hembra selecciona a su pareja. Cuando la hembra es atraída por un macho, ésta se le acerca para copular mientras que el resto de los machos siguen bailando y las demás hembras mirándolos desde las ramas. Algo que las hembras aparentemente toman en cuenta para elegir al ejemplar para aparearse es que el mismo sea constante, que llegue cada día a cierta hora para realizar su ritual de cortejo. Por otro lado, los chillidos que emiten los gallitos durante este ritual de cortejo se puede percibir a gran distancia. No todo es fácil, pues en este proceso, el gallito de las rocas corre el riesgo de ser víctima del ataque de algún depredador. El nido de esta ave es prácticamente una grieta o una caverna situada en alguna pared rocosa. Como ya mencionamos, esta es la razón por la que se le llama gallito de las rocas. La cavidad elegida es posteriormente amoblada con materia vegetal como musgos, líquenes y otros materiales. Cualquier tipo de raja, fisura, cavidad o hendidura en la pared rocosa es propicia para construir un nido. Trabajo que corre por cuenta de la hembra del gallito de las rocas. Se sabe que nunca hacen nido en cuevas secas ni en precipicios que corran el riesgo de desmoronarse cuando llegue el momento de incubar los huevos. Resulta imprescindible que el nido esté cerca de una fuente de agua y que se halle protegido de la luz directa del sol, así como de la humedad. De igual manera, cuando la hembra incuba, es muy difícil verla debido a que ésta logra mimetizarse con el medio ambiente, con el nido y con sus diversos materiales debido al color de sus plumas. La puesta es de dos huevos. Un estudio realizado en Perú menciona que la reproducción se inicia en el mes de octubre y termina con la incubación en los meses de noviembre a febrero. La incubación dura entre 40 a 42 días, pero las crías permanecen con la hembra durante los primeros 3 meses. Mientras que la hembra incuba y luego cuida de los pichones, el macho nunca participa de tal proceso, ni ayudando a la hembra ni cuidando a las crías. La razón es que si el macho le ayudase de algún modo, los depredadores serían atraídos por su colorido plumaje. Entre sus principales depredadores están el ocelote, el águila monera, el águila crestuda, el busardo blanco, el gavilán bicolor, las serpientes, el puma, el halcón montés collajero, el jaguar, el coati y los hurones. En Perú se les puede localizar especialmente en muchas áreas naturales protegidas. Solo por mencionar algunas, están los parques nacionales de Tingo María, Río Abiseo, Baguaja Sonene, Cordillera Azul y Sierra del Divisor. En los bosques de protección de Alto Mayo, Puy Puy y San Matías San Carlos. En los santuarios nacionales de Megantoni, Tabaconas Nambaye, Cordillera de Colán y en el santuario histórico de Machu Picchu. También están en el refugio de vida silvestre, bosques nublados de Udima. Las reservas comunales de Yanesha, Amaracaeri, Ashaninka, Machigenga, Purus, entre otros. Su belleza incomparable y su popularidad
convirtió al gallito de las rocas en un ave muy perseguida desde principios del siglo XX, al estar muy valorizada en el mercado ilegal externo. Otra cosa que ha puesto en peligro al gallito de las rocas es la minería ilegal, así como la construcción continua de carreteras y de represas. Por estos motivos, se puede considerar que los gallitos de las rocas están en peligro de extinción, pese a su clasificación actual como preocupación menor en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Actualmente, el gallito de las rocas goza de protección legal, estando prohibida su caza y comercialización. El Código Penal peruano tipifica como delito contra los recursos naturales el tráfico ilegal de especies de flora y fauna protegida. La sanción establecida es pena de cárcel no menor de 3 ni mayor de 5 años. Como hemos visto, este gallito destaca en los bosques nublados como si se tratase de pequeñas bolas de fuego, poseedora de una interesante historia natural y de un sofisticado sistema de apareamiento. Este peculiar personaje es, sin lugar a dudas, uno de los espectáculos naturales más vistosos y curiosos de los Andes amazónicos. Amigos, si les gustó el video, no olviden apoyarnos con un like, compartiendo el video o suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Gustavo y los espero en el próximo video.